Seguimos en La Verdad Concreta, el programa de Alameda de Bien Común. Ya queremos tomar contacto con el conductor del programa, está fuera de la radio, pero siempre presente, Gustavo Vera, legislador porteño de Bien Común y titular de la Alameda. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Recién terminamos una conversación con Guillermo Moreno y nos da un aspecto que a él le parece a partir de lo que viene trabajando y sobre todo con lo que vio en tu rol con el debate con Nelson Castro, en esto de una campaña donde todos los candidatos hablan y una campaña descentralizada. Él dice que el grupo Clarín, al resto de los partidos, los lleva a un debate solo centralizado, donde solo hablan los primeros candidatos y nada más, y no recorren unidades básicas, clubes, sociedades de fomento, bares. Y de hecho, marcaba esto que el día sábado a la noche, los únicos candidatos que fueron personalmente a llevar los avales y demás y fueron con la militancia fue la lista de Honestidad Coraje. ¿Qué ves vos? ¿Qué puedes agregar a esto que están configurando entre los dos, Bien Común y la Néstor Kirchner, para lo que va a ser las PASO? Sí, en primer lugar, que nosotros somos casi la única lista, Unidad Porteña y Sí, todos sus el frente, listas, ¿no? El Frente Unidad Porteña. el Frente Unidad Porteña, que lo integran 17 partidos, que cumple la ley efectivamente con las Claro. PASO, porque Cambiemos no quiso PASO, el Frente para la Victoria en provincia no quiso PASO, el Masismo no quiere PASO, la izquierda no quiere PASO, o sea que van a una PASO, van como si fuera de la PASO, pero en realidad están presentando una lista única que fue decidida, digamos, entre cuatro paredes, y no hay ningún tipo de debate democrático para que se pueda cumplir la ley de las PASO, que es precisamente que los vecinos puedan escoger dentro de los diferentes espacios políticos cuáles son los candidatos que mejor pueden expresar el perfil de ese Que frente. esto es En el llamativo caso. porque Elisa Carrió, que es la primer candidata por parte de Cambiemos, siempre se muestra democrática, republicana, y no le dieron las PASO que tanto reclamaba Martín Lustó, ¿no? Los radicales. Exactamente, exactamente. Así que en materia de cumplimiento de la ley democrática, claramente están todos en falta, y la verdad que tenemos que felicitar a Víctor Santamaría, a Valdés y a tantos otros compañeros que han hecho un esfuerzo realmente muy grande para poder tener la máxima unidad de acción de todas aquellas fuerzas que nos reivindicamos del campo popular Bien. en un solo frente. Y en una compulsa que es democrática, porque es Claro. democrática incluso hasta en su reglamento, dado que con un 3% del padrón real, las listas por la minoría pueden participar en un sistema proporcional DON Bien. dentro de la lista general que se conformará a partir del 13 de agosto de cada octubre. Es decir, que es una PASO competitiva, es una PASO que refleja diferentes énfasis y perfiles, pero que tenemos una unidad de concepción general muy grande respecto a la necesidad de poner un límite a este ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno y esta concepción de modelo de derrame, de modelo de exclusión que nosotros queremos combatir de alguna manera en términos democráticos para plantear un modelo de inclusión, un modelo basado en el mercado interno, en el apoyo a las pymes, un modelo basado concretamente en que los salarios estén por encima concretamente de la inflación, en que se privilegie el trabajo por encima de cualquier otra cuestión, Bien. bueno, entre otra serie de puntos en los que tenemos un macro acuerdo general dentro de Unidad Porteña. Y obviamente, Honestidad y Coraje, que es la lista que estamos construyendo y que hemos presentado junto con Guillermo Moreno y un montón de compañeras y compañeros más, lo que pretende básicamente es insistir en que para llevar adelante un programa de estas características y enfrentar a la oligarquía, no basta solamente con las lindas palabras, sino que además hay que tener experiencia y trayectoria de honestidad y coraje, que nos parece que son las dos cuestiones que tanto la agrupación de Guillermo como la Alameda vienen expresando claramente. En el primer caso, en lo que tiene que ver con la pelea contra los formadores de precios, y en el caso de la Alameda, la pelea contra la inseguridad, las mafias y la corrupción. Bien, centralmente eso. ¿Y cómo viviste las horas de las PASO? ¿Qué estás viendo de lo ya presentado aquí en Capital, ¿no? No hablemos del resto del país, si querés, o si querés mencionarlo, pero básicamente en la Capital Federal, ¿cómo es que viviste el día sábado esas últimas horas para la presentación de la lista de Honestidad y Coraje? Bueno, la verdad que bien y tranquilo porque tratamos de alguna manera que estuvieran representadas todas las agrupaciones, sectores sindicales, incluso
religiosos que participan, digamos, de nuestra lista. Ya teníamos nosotros hace 15 días la decisión de ir como lista, digamos, dentro de Unidad Porteña, por lo tanto no estuvimos sujetos a ningún tipo de debate de último momento, claro, como los que se dieron en los demás espacios. Así que bueno, lo que sí tuvimos que trabajar muy a pulmón, porque naturalmente somos agrupaciones bastante humildes, muy a pulmón para completar, digamos, los 2.000 avales que necesitábamos, que se fueron trabajando de manera militante en las 15 comunas, sí, para tratar de que la lista exprese lo más representativo de la barriada, del activismo social y sindical. Así que muy contentos. Y después vi en Twitter una encuesta que hicieron, creo que un compañero que es de la lista de Itay Hackman, sí, una encuesta online donde votaron un par de más de 1.000 personas, en la que, digamos, hacían una especie de tentativa de votación, en la que Filmus obtenía el 50% dentro del frente, la lista nuestra con Guillermo el 33% y la de Itay el 17%, que más o menos coincide con las encuestas que están circulando por estos días, pero con la diferencia de que en el caso nuestro es un piso y en el caso de la lista, claro, de Daniel es un techo. Claro, exacto. Sí, vos decís que no hay tanto conocimiento de la presentación de ustedes ya como candidatos, la tuya y la de Guillermo. Exacto, lo que estamos sintiendo, digamos, en las encuestas que vimos que no hicimos nosotros, que hicieron otros, sí, es que la lista nuestra está creciendo mucho, semana tras semana, y realmente está generando muchísima popularidad, sobre todo en el sudeste de la capital. ¿Vos crees que se va fidelizando el público que ve en Guillermo Moreno y en vos esto mismo de representar intereses populares y con una fuerza y con una garra y una honestidad que no es común en el resto de los candidatos? Guillermo Moreno hablaba antes de una especie de más o menos de candidatos muy similares entre sí, aunque son de distintos partidos, pero como que esta candidatura, esta lista es irruptiva, ¿no? Viene a cambiar el escenario, hasta la estética de los afiches, de los flyers de difusión, de los actos que se realizan. ¿Vos cómo evaluás eso? Bueno, yo creo que claramente el sistema no nos quiere ni un poquito. Si uno escucha el programa Código Político la semana pasada, Van der Kolk y Blanc, sí, no nos dedicaron precisamente flores, como tampoco nos dedicó flores Nelson Castro, y como Longobardi y unos cuantos medios más. Claro. Es decir, los opinadores del sistema claramente no les gusta esta lista porque saben que nosotros lo que decimos con el pico lo sostenemos con el lomo. Y por lo tanto, vamos a pelear realmente para cambiar esta Argentina, y saben que tenemos un apoyo y un respaldo por parte de los sectores populares que va creciendo. Eso creo que es un factor de preocupación, y también es un factor de preocupación que nosotros no somos comprables. Claro. Guillermo estuvo en la Secretaría de Comercio, un lugar estratégico, lidiando con formadores de precios, y no tiene una sola causa de enriquecimiento ilícito. Vive exactamente en la misma casa donde vivió siempre, salió con el mismo patrimonio que entró, y como es de público conocimiento, nosotros devolvemos gran parte del salario en escribano público, y nunca hemos votado de alguna manera, nunca hemos entrado en el juego del toma y daca que muchas veces el PRO propone en la legislatura, a cambio de favores, contratos y sí, todo esto. Sí. Así que el sistema claramente no quiere candidatos que realmente sean patriotas, digamos, y que defiendan consecuentemente los intereses del pueblo, sino que quiere personas que por ahí tengan lindos discursos, pero que después de última se puede llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Más o menos es como funciona. Entonces, yo creo que vamos a tener todavía... La semana pasada el sistema presionó mucho para que esta lista se desarmara, y la verdad que haberla sostenido y haberla y que esté creciendo a nosotros nos pone muy contentos, porque pensamos que esto tiene mucha perspectiva, digamos, de desarrollo. Gustavo, por último, te quería preguntar, más allá de la capital federal, y sabemos que has estado en La Pampa, reunido con el gobernador Vera de allí, el ex gobernador también, has estado en Misiones, estás siempre recorriendo por Tucumán, hay compañeros de Santa Fe, de Córdoba, de Corrientes, que también nos están escuchando en este momento con ganas de armar bien común.
Y a Guillermo Moreno con su agrupación le pasa lo mismo, ha estado en Rosario, bueno, presentando su libro en distintos lugares. ¿Vos ves que la confluencia esta en Capital Federal puede potenciar lo que puede pasar en el resto del país y se puede, o estamos ante un liderazgo y por eso el sistema está atacando con tanta fuerza, porque entre los dos pueden hacer un liderazgo mucho más potente y esto superar la selección y ser algo más allá de lo que puede ser las PASO de ahora de agosto o en octubre las elecciones definitivas? Bueno, ciertamente hay expectativa en muchos lugares de que esta sinergia que han desarrollado estas dos agrupaciones, con sus trayectorias y con sus pergaminos, de alguna manera pueda de alguna manera contagiar el entusiasmo en el resto del país, en un momento donde la falta de referentes y la falta de valores es bastante importante, porque acá no solamente tenemos que enfrentar un ajuste neoliberal brutal, sí, sino que además tenemos una crisis de valores muy grande. Tan grande es que prácticamente todos los partidos tuvieron que recurrir a lavarropa, digamos, para claro, tratar de esconderse atrás, ¿no? Sí. Massa detrás de Margarita Stolbizer, el PRO detrás de Carrió, Ocaña, bueno, yo creo que el grupo Clarín puso varios periodistas también. Exactamente, ponen periodistas, o sea, ya de alguna manera no pueden poner dirigentes políticos porque muchos no pasan el escáner, claro, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros lejos de recurrir a este tipo de cuestiones, venimos representando luchas muy profundas, luchas que vienen desde el fondo del subsuelo de la patria, y me parece que lo hemos hecho con bastante coherencia, con bastante coraje y sobre todo con honestidad. Entonces, no es solamente lo programático, porque por ahí en lo programático podemos tener mucho acuerdo con los compañeros, claro, de Unidad Porteña, y lo tenemos de hecho. Pero pensamos que desde el punto de vista de quiénes son los que o cuáles son las agrupaciones que podrían llegar a conducir en mejores términos este proceso, claramente la lista nuestra tiene una serie de antecedentes que otros no sé si lo pueden mostrar. Bien, Gustavo, bueno, vamos a seguir entrevistando compañeros si nos da el tiempo. Estábamos en la espera, está José Álvarez, que va bajo tuyo, segundo candidato, precandidato a legislador. También de queríamos, la Unión de Paradero, sí, sí. Sí, también queríamos charlar con Pipi Colombo, que sería la segunda precandidata a diputada en la lista que cabeza Guillermo. Así que, bueno, vamos a ver si nos da los tiempos. Bueno, muy bien. Gracias, hasta Gustavo. Luego. Conversamos con Gustavo Vera, titular de la Alameda, legislador de Bien Común. Y bueno, vamos, Julia Sánchez en la operación, Gastón Manote.